un cuidador de vehículos fue asesinado de varias puñaladas por su propio amigo, esto en la puerta de un mercado en Los Olivos. Se conoció que ambos se disputaban un espacio en un estacionamiento. Una amistad que terminó en muerte. Esta es la cuadra 3 de Manuel Hernández en Los Olivos, una de las entradas al mercado Covida. Este par de amigos, ambos cuidadores de autos, parecen disputarse los estacionamientos. Este hombre de chaleco naranja, apoyado en el vehículo, estacionado, discute. El de chaleco verde trata de apaciguar la situación, pero es en vano. Luego regresan caminando aparentemente tranquilos y de pronto el de chaleco verde se voltea y su compañero desenfunda un objeto brillante, un enorme cuchillo de metal, para apuñalarlo a traición. La víctima intenta frenarlo, pero dolorido comienza a huir raudamente hasta que es alcanzado. Antonio Rosario Gamarra, de 45 años, recibió 5 puñaladas que lo dejaron agonizando en la entrada posterior del mercado Covida. Hemos estado comiendo y me dijo que le ponga la alarma a su celular. Y en la mañana se iba a trabajar. Ah, justicia, que lo atrapen de una vez, porque saben dónde vive, sabemos quién es. El atacante de la víctima, Germán Stewart Laine Herrera, llevaba un año como cuidador de autos. Después del crimen, huyó del lugar y se encuentra inubicable. Me han contado de que desde ayer se han estado peleando. Y hoy día el hombre ese ha venido, dicen que a robar un carro. Y lo ha acuchillado a mi tía. Ah, por eso no me explico por qué lo ha acuchillado. Y lo conocemos del barrio. Sin embargo, Antonio Rosario es recordado como un señor trabajador, siempre con una sonrisa en los labios. Llevaba más de 2 años en este oficio y siempre se le veía solo. Sí, escuché y venganza lo han matado. En el mercado cuidaba, yo cuidaba acá. Ya. Y a veces me mandaba los carros cuando se llenaba el mercado, me los mandaba para acá. ¡Chicho! ¡Ahí el carro me mandaba! La detención de Germán Stewart Laine Herrera es cuestión de tiempo. Según la policía, Stewart tenía antecedentes por microcomercialización de droga y robo agravado.